Claudia Sheinbaum, presidenta electa, califica de nepotismo el hecho de que 30% de los trabajadores del Poder Judicial tengan familiares trabajando ahí mismo, como lo exhibió la propuesta de reforma de la ministra Norma Piña, lo cual, afirma, es escandaloso. La tormenta tropical Francine se fortalece en el Golfo de México y se prevé azote con fuerza de huracán el estado de Luisiana, donde podrían registrarse peligrosas inundaciones por las marejadas y vientos huracanados, informa el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Los Sultanes de Monterrey y los Diablos Rojos del México se alistan para enfrentar, esta noche, el Juego 4 de la Serie del Rey 2024. Los Sultanes se ubican a un juego de perder toda posibilidad de obtener el triunfo de la Liga Mexicana de Béisbol, mientras que los Diablos podrían coronarse y obtener su título número 17. James Earl Jones, actor que prestó su voz a Darth Vader, muere a los 93 años en la ciudad de Nueva York. El ganador de 2 Emmy y un Globo de Oro, entre otros premios, superó los prejuicios raciales y una grave tartamudez para convertirse en un célebre ícono de los escenarios y la pantalla. Descanse en paz.